Good morning, this is Sarah Fontanilla, and I am in the kitchen of La Roca, and I have discovered an artist in our midst. Un artista. Alberto. So, this was a normal watermelon. A normal watermelon which is being transformed. So Alberto is creating beautiful flowers in this watermelon. Look at that! Who would have thought? ¿Cuánto tiempo para hacer esto? Una hora, hora y media. Hour and a half to actually para creer esta obra de arte. Es verdad. To create this piece of art, hour to an hour and a half. This really makes you appreciate the time it takes to create beautiful things. Done by hand. ¿Es cada jueves y cada domingo? O a veces. Sí, por lo regular lo hago los viernes. Para todo el fin de semana. Ah, okay. So normally on a Friday for the whole weekend is when this is done. So every week, another watermelon meets its fate under the knife. Otra sandía. ¿Mandé? Otra sandía. Sí. Va a ser una obra de arte. Sí, este es un artista. Sí. Sí. Hola, para mi video. Hola, hola, buenos días. It's just beautiful. I had not really thought of the red and the white like this. We have leftovers. Definitivamente parece como flores. It definitely looks like flowers. This is very cool. ¿Y tenía un maestro para este? Cuando empecé a hacerlo, me enseñó un chef. Ok. Era una cocina industrial. Él se llama José Manuel. José Manuel was the teacher, a chef that showed Alberto how to do this. Él nos enseñó a todos los que trabajamos en la cocina y pues a mí me gustó y empecé a practicarlo. Aproximadamente unos 3 meses ya más o menos le aprendí y como al año ya me funcionó un poco ya más. So 1 year of learning, so 3 months con José Manuel, 3 meses con... Sí, 3 months with him. And Alberto liked doing this, so he... Con más práctica. Y entonces ahorita estás casi perfecto. Sí, llevo aproximadamente como un año y medio haciendo esto. Been doing it for about a year and a half. It's muy, muy bonito. Very beautiful. Y le va a tomar foto el muchacho cuando. Look at the details. So there are the smooth edges and then the more jagged edges. It's just really cool. Art in food. I know it is a big interest for people. There's things like flowers definitely in fruit arrangements. It makes me think a bit of ice sculpting. Con este yo pienso en las esculturas de hielo. No, ese no lo he practicado. Es diferente, pero... Es diferente. Los detalles. Viene siendo lo mismo, pero ya con diferentes técnicas.
Check out that result. Puedo imaginar este en mi mesa cada mañana. I can imagine having this on my table every morning. I wouldn't want to eat it. No quería comerlo. No, por lo que no se lo quieren comer. Lo miran muy bonito. Aquí es Alberto. Mire. Y su página en Face. Por Face. Okay, go to Facebook, like and follow Artem Mukimono y Repostería to see more of this. Para más arte, así. Qué suave. How cool. Complete with leaves. Yes. Yeah? It's ready. For the table. Too good to eat. How nice is that?